Buenas tardes, chicos, chicas. Bueno, vamos a ver dos clases el día de hoy. Vamos a ver sistema nervioso central y VIH. Con estas dos clases ya estaríamos terminando con todos los temas de su cronograma, según tengo entendido, y quedaría una clase adicional que les podría hacer un banqueo, ¿no? Eso ya va a depender de ustedes. Bueno, vamos a ver entonces primero sistema nervioso central. Específicamente vamos a ver lo que es la meningitis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la meningitis como tal? Como sabrán, como recordarán ya por neuroanato, ¿no? El cerebro, el encéfalo, va a estar recubierto por las meninges, ¿no? Donde vamos a tener a la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, ¿qué va a ser la meningitis? La meningitis va a ser la inflamación de la leptomeninge. Esta leptomeninge va a estar conformada por la aracnoides y la pía madre. Un momento. Ya, entonces, inflamación de la leptomeninge conformada por aracnoides, ¿verdad? Y la pía madre. Y para que sea una meningitis, va a tener la condición de que esta no va a afectar al parénquima, bueno, renal está mal, al parénquima ni al líquido cefalorraquídeo, ¿ok? No va a afectar al parénquima ni al líquido cefalorraquídeo. Bueno, como sintomatología, vamos a ver ahorita más específico, pero esta meningitis, esta inflamación suele cursar con fiebre, cefalea y rigidez de nuca, además de los signos característicos de Brunsicki que vamos a ver en un momento. Ahora, el compromiso parenquimatoso, ya que recuerden que en meningitis no hay compromiso del parénquima. En caso exista compromiso del parénquima, vamos a tener distintas patologías, como puede ser la meningoencefalitis, donde vamos a ver el compromiso del encéfalo. Podemos tener también una meningoencefalomielitis, donde vamos a tener el compromiso del encéfalo y de la médula, y así progresivamente. ¿Ok? Simplemente acá, para que tengan claro en primera instancia, meningitis, inflamación de la leptomeninge, que va a estar conformada por la aracnoides y la pía madre, y que no va a afectar al parénquima craneal. ¿Ok? En cuanto a las vías de diseminación, vamos a ver que este mecanismo de infección de las capas leptomeninges puede existir una vía hematógena en la cual una bacteria que está atacando otra zona del cuerpo ingresa a la sangre causando una bacteriemia. ¿Ok? Esa es una vía. La otra vía va a ser por infección de vías respiratorias altas a través de las vénulas nasofaríngeas. Otra vía de diseminación puede ser por introducción de organismos durante procedimientos quirúrgicos. ¿Ok? Vamos a ver la iatrogenia. Puede ser también por diseminación directa de un foco infeccioso subyacente, como una sinusitis, ¿no? Ya que, como se recordarán también de neuroanato, esta vía va a estar conectada con el cerebro, ¿no? Que esto me puede causar una diseminación directa, ¿verdad? Una sinusitis, una ruptura de absceso cerebral, etc. Bueno, eso en cuanto a las vías de diseminación. Ahora, en cuanto a la clínica, van a ver una clínica o unos signos característicos que imagino que ahorita en medicina 1, no sé si ya lo han visto o están por verlo, porque yo recuerdo que neuro se ve en semio, pero casi al final, ¿no? Entonces van a ver tres signos característicos que van a ser los que les den su diagnóstico de meningitis, ¿ok? Que son, o de síndrome meningio, mejor dicho, no de meningitis, sino de síndrome meningio. Van a tener el signo de Brunsicki, en el cual nosotros hacemos que el paciente eleve la cabeza, ¿ok? El paciente eleva la cabeza y de forma refleja va a flexionar las rodillas como se ve en la imagen, ¿ok? Si se da esto, es un Brunsicki positivo. El otro signo va a ser la rigidez de nuca, que es la elevación de la cabeza y del tronco en un mismo bloque. ¿Ok?
¿Esto por qué se da? Porque al paciente, al momento de querer elevar la cabeza, le duele, por lo cual, para tratar de aliviar, digamos, esa molestia o ese dolor, termina elevando todo el tronco. ¿Ok? Vamos a ver también el signo de Kernig, en el cual se eleva la pierna extendida del paciente y lo que va a hacer este es flexionar la rodilla de forma refleja. ¿Okay? Esto es igual para evitar la molestia que siente al ejercer este movimiento. Esos son los signos semiológicos característicos que ustedes pueden encontrar en el paciente. En cuanto a la clínica como tal, a la sintomatología que pueda caracterizar al paciente, en su mayoría, como dice acá, en un 87% vamos a encontrar al paciente con cefalea, ¿okay? Va a tener un dolor de cabeza. Puede cursar también con fiebre, con alteración del estado mental, con rigidez de la nuca, como ya se explicó acá. Va a tener también, puede tener focalización, dependiendo de la patología que pueda tener, ¿okay? Van a ver más adelante que hay enfermedades que focalizan y que no focalizan, ¿okay? Ya van a ver también a qué se debe esto, la desviación de la línea media en cuanto al cerebro, las patologías, la sintomatología que acarrea esto, etcétera. ¿Okay? Focalización. Podemos encontrar también en menor medida, ¿okay? En un 5%, vómitos, fotofobia, mialgia, ¿okay? Hiporexia. Y vamos a encontrar también una tríada clásica en cuanto a la meningitis, ¿okay? Esta tríada va a ser la rigidez de nuca, fiebre y alteración de la conciencia. Esa va a ser mi tríada característica de la meningitis, ¿okay? Rigidez de nuca, fiebre y alteración de la conciencia. Ahora, esta tríada no es 100% que les va a dar el diagnóstico, porque solamente se va a encontrar en alrededor del 50% de los pacientes, no está en todos. ¿Ok? Entonces, no significa que si mi paciente no tiene esa tríada es porque descarto la meningitis, no, ¿ok? Ya que solamente está en 50% de los pacientes. Ahora, lo que sí se ve más característico es que alrededor del 95% de pacientes presenta alrededor de dos síntomas de esta tríada. Okay, pero al menos para que sepan cuál es esta tríada que pueden encontrar. Eso en cuanto a la clínica. En cuanto a la etiología, la podemos dividir de dos formas. La podemos dividir tanto por si es por bacterias, si es por virus, si es por hongos, protozoos, helmintos, etcétera, o la podemos dividir en cuanto a una organización por edades. Ustedes se tienen que saber ambas, ¿ok? No significa que se sepan todos estos cuadros, pero a grandes rasgos saberse un poquito de todo, ¿ok? Igual la vamos a ir viendo y con más detenimiento, ya que esto es algo que van a volver a ver en neurología y les suelen preguntar estas cosas. Entonces, vamos a ver que la etiología en este cuadro la estamos viendo por causas infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas se dividen en bacterianas, virus, virales, causas virales, hongos, protozoos y helmintos. Estas bacterianas se dividen a su vez en agudas y crónicas. En agudas podemos encontrar a la Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus, Listeria brucetogenes, etc. En crónicas vamos a encontrar a la tuberculosis, siendo esta la primera causa en cuanto a las crónicas. Okay. Cuando hemos visto tuberculosis, les comenté que tuberculosis lo van a ver en absolutamente todos los cursos durante casi toda la carrera. Acá lo estamos viendo otra vez. Okay. Crónicas, tuberculosis. En cuanto a virus, vamos a ver a los enterovirus, a los citomegalovirus, a los arbovirus, okay, etcétera. Virus del oeste del Niño, grupo gripe A y B, etcétera, etcétera. En cuanto a hongos, acá sí, a más característico, vamos a tener al criptococo, a los coccidios, al aspergillus, donde van a ver las imágenes, el aspergiloma, tienen a la cándida, ¿ok? Esto ya lo van a ir desarrollando conforme vayan avanzando en la carrera, pero por ejemplo, yo recuerdo pregunta de examen que me vino ahorita hace una semana en Neuro, coccidios,
Ustedes lo tienen que relacionar con arqueóloga. Le dice de nuevo paciente que se dedica a la arqueología, etcétera, etcétera. Coccidius, ¿ok? Eso es, ha venido varias veces. Es un datito para más adelante que les va a servir. En cuanto a protozoos, vamos a ver toxoplasma, ¿ok? Eso también es característico, ya que el toxoplasma lo pueden encontrar en pacientes VIH positivos, que justamente es la otra clase que vamos a ver ahora. Vamos a ver que el VIH va a tener distintas etapas, ¿verdad? Estas etapas van a depender del estado de inmunodepresión que tenga el paciente. Cuando tiene un recuento celular bajo, de CD4 bajo, menor a 200, esto ya se cataloga como un estadio SIDA, donde el paciente es más, es más susceptible de ciertas infecciones. Dentro de esta vamos a tener al toxoplasma, ¿ok? Toxoplasma que va a causar una meningitis característica en los pacientes VIH positivos. Tenemos también a la tripanosoma, tenemos a las amebas, etcétera. En el Mintos tenemos a la tenia, la triquinela, etcétera. Como causas no infecciosas, vamos a encontrar enfermedades inflamatorias y vasculitis, donde tenemos a la sarcoidosis, al lupus, que ya lo hemos visto con enfermedades reumatoideas, a la enfermedad de Wegener, a Sjögren, etcétera. ¿Okay? Puede ser causado también esta meningitis por causas metastásicas, ¿sí? Lo vamos a ver por fármacos, lo podemos ver también por ictus, por meningitis crónica, linfocitaria benigna, etcétera. ¿Okay? Esta es la etiología de causas infecciosas y no infecciosas. Ahora, como les había comentado, esto también se puede dividir en según edad. Acá lo más resaltante que pueden ver y que también es pregunta de examen en cuanto a neurología es acá, Streptococcus pneumoniae, ¿ok? El Streptococcus pneumoniae es la causa más común de meningitis bacteriana en adultos, ¿sí? En adultos, la más común es Streptococcus pneumoniae. Pero podemos ver, por ejemplo, en neonatos, que la más común va a ser la Agalactiae, ¿ok? Ahí cambia, es la Agalactiae. Entonces, por edades, van a ver que las patologías van a ir cambiando. Ahora, ¿de qué me va a servir esto? Esto me va a servir para yo saber qué tratamiento, con qué tratamiento empírico puedo empezar, ¿no? Porque mientras que le hago los estudios al paciente, mientras que tengo la confirmación, etcétera, esto va a demorar. Y esto, al ser una patología que está atacando el cerebro, no podemos demorar en dar un tratamiento. Entonces, se establece una terapia empírica para darle al paciente mientras que sale todos los análisis, ¿verdad? Entonces, esto me va a servir para, por ejemplo, ¿no? Tengo un paciente adulto que tiene ya mi clínica de mi signo de Gronchinski, que tiene cefalea, que está con fiebre, que tiene toda la clínica de una meningitis bacteriana aguda. Es adulto, ok. Entonces, ¿en qué tengo que pensar en la cabeza para empezar a tratar? En estreptococo neumonía y se empieza a tratar al paciente. Y así después en los resultados ves que te sale otra patología, bueno, se cambia el medicamento, pero al menos ya le fuiste dando un antibiótico de base para tratar de frenar la clínica que pueda presentar. ¿Ok? Porque van a ver también que, por ejemplo, hay bacterias, hay infecciones del paciente que le puede causar edema, que le puede causar convulsiones, que le puede causar desmayos, etcétera. Entonces, hay que empezar a tratar al paciente. ¿Ok? Recuerden que, pese a que estamos en el laboratorio, recuerden que la clínica es lo que va a prevalecer en el paciente. Entonces, si tú ya tienes un paciente con cierta clínica característica, tienes que guiarte de eso hasta que tengas la confirmación de los laboratorios. ¿Ok? Eso. Bueno, esto es por edades. Entonces, ya saben acá, el más común en adultos es Streptococcus pneumoniae. Vamos a ver también que en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con VIH positivos, pacientes con neoplasias, etcétera, vamos a tener también al Streptococcus pneumoniae, tenemos a la Neisseria meningitidis, a la Neisseria monocytogenes. En procesos neuroquirúrgicos vamos a tener a los Staphylococcus aureus, ¿ok? Pseudomonas aeruginosa, etc.
Cuando hay una fractura de base de cráneo, la bacteria que se puede aprovechar en esa situación también va a ser el Streptococcus pneumoniae, el Influenzae, etc. ¿Okay? ¿Por qué se da esto? Porque estamos hablando de un ambiente hospitalario, ¿no? Donde ya habrán visto que tienen la neumonía nosocomial, ¿no? La neumonía intrahospitalaria que se puede aprovechar del paciente en un estado de inmunodepresión dentro del ambiente hospitalario, ¿no? Por eso se suele hablar de la neumonía. En cuanto al laboratorio, ¿no? Una vez que ustedes ya tienen su sospecha, ya una vez que tienen, que ya han visto la clínica, que le hicieron la historia al paciente, que revisaron los antecedentes, etcétera, van a ver lo que sería laboratorio. ¿Qué laboratorio se suele pedir? El hemograma. No, el hemograma porque vamos a ver, por ejemplo, leucocitos. Si hay una leucocitosis es porque el paciente está pasando por una infección. Vamos a ver también reactantes de fase aguda como la BSG y la PCR que van a estar aumentadas en un proceso infeccioso. Vamos a ver también hemocultivos y el más importante para esta oportunidad es el estudio del líquido cefalorraquídeo junto con su bioquímica, con tinción de Gram, con los cultivos que son los que me van a dar a nosotros, los que nos van a dar el diagnóstico como tal. Tenemos también serología, etcétera. ¿Okay? La bioquímica del líquido cefalorraquídeo es de lo más importante que tienen que aprender, tanto para esta sección del curso como para neurología como tal, ¿okay? Ya que esto es muy preguntado. A mí me han venido muchísimas preguntas de esto y lo vamos a ver en un momento. Además, también podemos hacer detección del material genómico y la citología. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, tienen que saber que en los adultos el líquido cefalorraquídeo normal va a estar en alrededor de 500 mililitros por día, ¿ok? Va a tener un volumen de 90 a 150 mililitros. Importante también que sepan que esto se va a reponer cada 5 a 7 horas. Esto, por ejemplo, fue pregunta de examen para mí en neurología. Se renueva el líquido cefalorraquídeo de 4 a 5 veces por día. ¿Okay? No sé si habrán visto la película La Sustancia. En esa película, la chica, o sea, le hace una punción lumbar y le extrae algo, ¿no? Entonces, lo que le extrae es el líquido cefalorraquídeo. Que le dice, no, que tiene que esperar que se regenere, es por esto, porque se regenera cada 5 o 7 horas. No sé, como referencia, qué sé yo. De ahí, en cuanto a su producción, va a estar, se va a producir, se va a generar 70% por los plexos coroideos, 30% por el revestimiento ependimario y el espacio subaracnoideo. Además, se va a reabsorber en el líquido, el líquido cefalorraquídeo se va a absorber por las vellosidades aracnoideas. Ahora, esta punción lumbar. Ay, un momento, disculpen. Ya, ahora sí. La punción lumbar va a estar indicada en caso de infección, que es lo que estamos viendo acá, en casos de hemorragia subaracnoidea, neoplasias, etc. ¿Okay? Ya que se tiene que poder también diferenciar una hemorragia subaracnoidea de una infección. En la hemorragia subaracnoidea, lo más característico es el dolor de cabeza, la cefalea. El paciente viene refiriendo que es el dolor de cabeza más fuerte que ha tenido en su vida. Y lo van a ver de esa forma también en las preguntas de caso clínico. Cuando se hable de hemorragia subaracnoidea, es eso, es el dolor de cabeza más intenso de la vida del paciente, ¿no? El paciente refiere una cefalea muy intensa, ¿no? Una cosa así suele ser la pregunta característica en caso de hemorragia subaracnoidea. Entonces, esta punción lumbar nos va a servir para eso también, para diferenciar, ¿ok?
Bueno, entonces indicado en infección, hemorragia, neoplasias, etc. Vamos a ver que este líquido cefalorraquídeo va a tener una presión de apertura cuando se hace la punción lumbar. Lo normal sería encontrar en los adultos de 90 a 180, en pacientes obesos puede ser un poco mayor, significando 250. En neonatos y niños va de 10 a 100 y va a ser patológico, que es lo que nos interesa a nosotros ahorita, va a ser patológico cuando es mayor a 250. ¿Ok? Al momento de hacer la punción lumbar, se van a solicitar tres tubos. ¿Ok? El primero para realizar las pruebas bioquímicas, que ahorita vamos a ver lo que significa esto. El segundo para las pruebas bacteriológicas y el tercero para las pruebas virológicas. Acá vamos a ver los valores normales que encontraríamos en nuestro líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Es importante ver primero cómo se encuentra normalmente en el estadio basal, que se le llama, para luego diferenciar con las patologías que podamos tener. ¿Ok? Entonces, en cuanto al líquido cefalorraquídeo normal, vamos a ver que tiene un aspecto cristalino. ¿Ok? Es importante ver este aspecto, ya que cuando vemos patologías, podemos encontrar que está rojo, ¿no? Que está sangriento, podemos encontrar, van a ver el término santocrómico. ¿Ok? Santocrómico significa que va a estar amarillo. Van a ver también que puede estar turbio, que puede estar verde, que puede estar marrón, etcétera. ¿Okay? Entonces ustedes tienen que saber que lo normal va a ser cristalino. En cuanto a células, vamos a ver que hay de 0 a 5 milímetros cúbicos. Proteínas va de 15 a 45. La glucosa va de 50 a 80. Los cloruros de 110 a 122. El sodio de 117 a 137. Potasio de 2,3 a 4,6. La osmolaridad va a ser de 292 a 297. La densidad va a ser de millón a, no, perdón, sí, bueno, a 1700, pH va a ser de 7,31 y lactato de 1 a 3 milimoles por litro. Ok, acá lo más importante que tienen que saber para que no se tenga que aprender de memoria todo esto va a ser el aspecto, las células, las proteínas y la glucosa. Ok, estos cuatro van a ser los más importantes que ustedes van a tener que aprenderse, ya que esto es lo que más se va a revisar, ¿ok? Y es el caso clínico que les van a dar, ¿ok? Glucosa, proteínas, las células y el aspecto. Ya si desean añadir algo más, pueden ver el pH y pueden ver el lactato, ¿ok? Es lo más característico y lo vamos a ver en un cuadro resumen en un momento. En cuanto a los tipos de células, vamos a ver qué hay en adulto y neonato. En los adultos vamos a ver 62% linfocitos, en neonatos 20%, en monocitos vamos a ver 36% en el adulto, en neonatos 72%, hay predominio de monocitos. Los neutrófilos vamos a ver de 2 más menos 5 y en neonatos de 3 más menos 5. ¿Ok? Histiocitos va a ser raro encontrar en los adultos, pero en los neonatos sí se suelen encontrar 5 más menos 4. Okay. Células ependimarias y eosinófilos van a ser raros en ambos casos. Y este es el cuadro resumen más importante que se tienen que llevar para su práctica clínica y bueno, para los exámenes y todo lo que ustedes vayan a ver. Okay. Estos tres característicos: bacteriana, vírica y tuberculosa. Estas son las características del líquido cefalorraquídeo en distintos tipos de meningitis. La más característica suele ser la tuberculosa, ya que, como les comenté, cuando vimos tuberculosis, nuestro país es endémico, hay una alta tasa de tuberculosis, entonces se suele ver muchísimos casos. Entonces, esta es la que, digamos, puede ser de las más importantes, pero hay que aprender a diferenciarlas. Por ejemplo, una característica de la bacteriana que pueden ver acá es que va a tener predominio de polimorfonucleares, ¿ok? En cuanto a células. Predominio de polimorfonucleares, ya saben que va a ser bacteriana. Si queremos ver más al detalle, podemos ver que va a tener una presión alta, el aspecto va a ser turbio,
células, ya dijimos, polimorfonucleares, la proteína va a estar aumentada, ¿ok? Hay una hiperproteinorraquia, va a estar aumentada las proteínas. Además, va a haber una hipoglucorraquia. Esto quiere decir que la glucosa va a estar disminuida y la LDH va a estar elevada, ¿ok? Entonces, acá lo más característico de la bacteriana va a ser predominio de células polimorfonucleares. Va a haber una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia. ¿Ok? Esas tres cositas les va a servir para poder diferenciar entre una bacteriana, una viral y una tuberculosis. Ahora, ¿cómo van a ver la viral? A diferencia de la bacteriana, que era predominio polimorfonuclear, acá vamos a ver predominio mononuclear. ¿Ok? La viral. Viral va a ser predominio mononuclear. Además, el aspecto del líquido cefalorraquídeo va a ser claro, la presión puede estar normal mayormente o puede estar también levemente alta, ¿okay? Lo más importante acá, ya saben, mononuclear. Ahora, si se dan cuenta, la vírica y la tuberculosa ambas son mononucleares. Lo que lo puede diferenciar es la glucosa. La glucosa en la vírica va a ser normal. Okay. Puede estar leve, pero va a ser predominantemente normal. ¿Sí? Entonces, con esto lo pueden diferenciar. La vírica, entonces, va a ser células a predominio mononuclear. Va a existir también una hiperglucorraquia, perdón, hiperproteinorraquia, okay, proteínas aumentadas. Vamos a tener una glucosa normal y la LDH va a estar normal. Okay. Luego, por último acá, la tuberculosa. En la tuberculosa tendríamos la presión alta, como les había comentado, el aspecto va a ser xantocrómico, que ya les dije que es aspecto amarillo, okay, del líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener también predominio de mononucleares, va a existir también una hiperproteinorraquia, pero acá la diferencia importante que lo va a diferenciar de la vírica es la glucosa. Acá la glucosa se va a encontrar baja. Vamos a tener una hipoglucorraquia. ¿Ok? Entonces, para diferenciar entonces acá, para resumir, mejor dicho, bacteriana en líquido cefalorraquídeo, predominio polimorfonuclear, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. La vírica, predominio mononuclear, hiperproteinorraquia y la glucosa normal. Por último, la tuberculosa, predominio mononuclear, aspecto xantocrómico característico, hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia. ¿Ok? Esto es en cuanto a líquido cefalorraquídeo. Con esto ya pueden ir diferenciando. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Imagino que está todo claro, entonces sigo avanzando. Este es el cuadro que les ponen a ustedes en su teoría, en el cual vamos a ver el líquido cefalorraquídeo normal, que es el que ya se ha comentado. Vamos a ver el líquido en meningitis aguda, en meningitis crónicas, en meningitis linfocitaria o aséptica, que esta va a ser generalmente causada por los estrongiloides. Vamos a ver también en la encefalitis. ¿Okay? Acá lo pueden diferenciar. La meningitis aguda, característicamente, vamos a encontrar polimorfo nucleares, como ven acá. ¿Sí? Esto en cuanto a su examen, ¿sí? Porque les van a poner la glucosa, les van a poner proteínas y las células. Entonces ahí les ponen polimorfo nuclear o mononuclear. Si ustedes ven polimorfo nuclear, ya saben que va a ser meningitis aguda. ¿Ok? Entonces vamos a desmenuzar parte por parte. La normal, ya hemos visto una presión de apertura de 8 a 18 centímetros. El aspecto va a ser claro, cristalino,
Recuento celular de 0 a 5 es predominantemente mononuclear, la glucorraquia es 60 a 80% de la glucemia y la proteinorraquia es de 40 a 50 miligramos por decilitro. Entonces, en la meningitis aguda va a estar elevada la presión, el aspecto va a ser purulento, en cuanto a células va de 1000 a 100.000 células por milímetro cúbico. Y lo más característico acá, lo diferencial, como pueden ver, ya que el resto va a ser mononuclear, lo diferencial de la meningitis aguda es que va a ser a predominio mononuclear. ¿Okay? Vamos a encontrar además que vamos a tener una hipoglucorraquia, va a estar disminuida, menor a 60%. Las proteínas van a estar aumentadas, ¿okay? Mayor a 100 miligramos por decilitro. Vamos a tener una hiperproteinorraquia. ¿Sí? En cuanto a etiologías, ya habíamos dicho que la cabeza iba a estar el estreptococo neumoniae, ¿okay? Pero también puede estar generado por la meningitis y por la listeria monocitogenes, etcétera, toda la patología que ya revisamos. En cuanto a etiologías no infecciosas, también ya hemos visto, ¿okay? Enfermedad de Behçet, meningitis química, etcétera. En cuanto a meningitis crónica, vamos a ver una elevación también de la presión de apertura, vemos el aspecto que va a ser claro o turbio. Acá las células van de 100 a 1000, va a ser mononuclear, ¿ok? Mononuclear. Va a haber también una disminución de la glicemia, en este caso va a ser menor a 25%, hay una hipoglucorraquia, van a estar aumentadas también las proteínas, ¿ok? Hay una hiperproteinorraquia, y en este caso meningitis crónica va a estar causada mayormente por la tuberculosis, ¿ok? A la cabeza. Luego, meningitis linfocitaria o aséptica, ¿ok? Ya como les comenté, mayormente causada por estrongiloides. Vamos a ver en cuanto a la presión de apertura que va a estar normal o elevado. El líquido cefalorraquídeo se va a ver claro. En cuanto a las células va de 5 a 100, es de predominio mononuclear. La glucorraquia va a ser normal, ¿ok? Proteinorraquia va a estar menor a 100 y vamos a ver que esto se va a generar por virus, por leptospira, por parásitos, etc. Y en cuanto a la encefalitis, vamos a encontrar xantocromía, ¿no? Que ya les dije que es el líquido amarillo. El recuento celular va a ser normal. Vamos a encontrar predominio mononuclear. La glucosa y la. Sí, la glucosa va a estar normal predominantemente. Las proteínas van a estar aumentadas, es decir, que acá vamos a tener una hiperproteinorraquia y esta puede estar causada mayormente por el virus herpes, ¿ok? Por el virus herpes, por bacterias o también de causas autoinmunes como en el caso del lupus. Ahora, en cuanto al aspecto, ¿ok? Que ya lo hemos conversado un poco, pero en cuanto al aspecto de líquido cefalorraquídeo, hablando ya de los detalles macroscópicos, vamos a ver que podemos encontrar coágulos. Estos coágulos pueden ocasionarse en una meningitis supurativa o también se puede ver una tuberculosis, ¿ok? Una tuberculosis que de repente pueda estar en un estadio avanzado generando estos coágulos, ¿ok? Puede estar viscosa en cuanto a la meningitis criptocócica o metastasis meningia. De color rosado, presencia de sangre en el caso de la hemorragia subaracnoidea. Amarillo verde en el caso de hiperbilirrubinemia. Ahora, en cuanto a exámenes, a su final, mejor dicho, cuando la pregunta le dice verde, mayormente la respuesta es Pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? Que lo vamos a ver, me parece también una pregunta que les he puesto. Pero bueno, cuando dice verde y sí, ahora lo vemos, pero mayormente suele ser Pseudomonas aeruginosa. Cuando el líquido cefalorraquídeo va a estar de color marrón, vamos a ver que puede generarse por un melanoma meningio metastásico. Por último, blanquecino, ¿ok? Puede ser también una tuberculosis. Como pueden ver acá, la tuberculosis puede tomar muchas formas, ¿ok? Entonces, digamos que no nos vamos a guiar por el aspecto para decir si es tuberculosis o no. Hay pruebas más específicas como el VAR, ¿ok? Si le dicen VAR positivo, que justo también hay una pregunta sobre eso, VAR positivo, tuberculosis.
Ahí sí, ¿ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, tratamiento no suelen preguntar para laboratorio, ya que es laboratorio. Entonces, simplemente a grandes rasgos, para que sepan tratamiento acá, les trató con neumonía. Como tratamiento empírico, se les suele dar penicilina, ceftriaxona, cefotaxima, etcétera, vancomicina, rifampicina, etcétera, por de 10 a 14 días. ¿Ok? Esto es netamente empírico. Hay que ver sí o sí los resultados, ya que recuerden que se les hace el antibiograma para saber la resistencia. Porque, por ejemplo, ¿no? Si el paciente es resistente a penicilina, no, y yo le estoy dando eso como tratamiento empírico, no le va a servir de nada. Entonces hay que ver el antibiograma para ver qué medicamento es el que le sirve a este paciente. ¿Ok? En el caso de Neisseria meningitidis, se le suele dar también penicilina o ampicilina por 7 días. En estreptococo alactiae es igual, penicilina más un aminoglucósido de 14 a 21 días, etc. Ahora, es importante también ver la anamnesis, hacerle la correcta anamnesis al paciente, ¿no? Sobre todo ustedes que están cursando ahorita Medicina 1. Lo más importante que ya se les habrán recalcado sus docentes en semiología es hacer una correcta historia clínica, hacerle la correcta anamnesis al paciente, ver, preguntar dónde ha estado, qué ha comido, con quién vive, dónde vive, los contactos que haya tenido, dónde trabaja, etcétera, ¿okay? Ya que esto es lo que nos puede orientar. Más la clínica, lo que nos puede orientar a el diagnóstico final, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que el paciente ha tenido actividades en agua dulce, nos puede orientar a una leptospira. La leptospira, como les había comentado, creo, la semana pasada, mayormente lo van a ver en infecto cuando hay situaciones de inundaciones, ¿ok? Les van a poner, por ejemplo, ¿no? El paciente fue un rescatista que se fue a una inundación en tal sitio. Tienen que pensar en leptospirosis, porque suele darse también por la orina de las ratas, etcétera. Y como bueno, está en una inundación, esto se puede mezclar y por ahí puede entrar el virus, ¿ok? La bacteria. Se puede dar también contactos con animales, por ejemplo, la rabia, ¿no? La rabia, tenemos la brucelosis en contacto con ganado, la bartonela o enfermedad de arañazo de gato. Tenemos que preguntar también si es que ha tenido picaduras, ¿no? Mordedura de garrapata, como por ejemplo la rickettsia, encefalitis por garrapatas, etcétera, ¿ok? Signos cutáneos, hay que revisar también sarampión, rubiola, hay que revisar por herpes, etcétera, ¿ok? No es necesario que se aprendan todo esto, ya que lo van a ir viendo conforme vayan avanzando, pero sí hay cosas características de repente que les pueden ayudar para su examen. Por ejemplo, algo que veo acá también es la demencia. Algo que ahorita vamos a ver en VIH, el VIH también puede cursar con demencia, eso lo van a ver ahora también en neuro. Y ahí van a ver cómo se diferencia, etcétera. Entonces, esto es netamente informativo ahorita, ¿sí? Para su examen no se preocupen tanto de esto. Ya vamos a ver en las preguntas al final cómo es que se direccionan las preguntas acá. Ahora, por último, ya casi, en niños vamos a ver que los virus, ¿ok? La causa viral va a ser la más frecuente. En el cuadro clínico vamos a encontrar fiebre, vamos a encontrar cefalea, vamos a encontrar náuseas, vómitos, va a tener también fotofobia, ¿ok? Y la rigidez nucal, ¿no? La característica rigidez nucal como síndrome meningio. En cuanto a signos de encefalitis, vamos a ver una disfunción neurológica, vamos a ver alteración de la conciencia, el paciente puede estar letárgico y, como les había comentado, puede cursar con convulsiones, ¿ok? Por esto es que se suele dar ese tratamiento empírico, porque se necesita parar sí o sí la causa viral o la causa bacteriana que pueda tener el paciente, ¿ok? En cuanto a la fisiopatología, la transmisión puede ser por contacto directo, puede ser fecal oral, por picaduras de insectos, por garrapatas, etcétera.
Bueno, en cuanto a virus causantes de encefalitis, manifestaciones y demás, vamos a ver, por ejemplo, que el enterovirus que va a causar la conjuntivitis o faringitis va a generar clínica como ataxia, disfagia, disartria, puede generar babeo, somnolencia y parálisis flácida, ¿ok? El herpes, que es algo muy característico, es algo muy, ¿cómo decirlo? Es algo muy normal, ¿ok? Cualquiera se puede infectar de herpes. Esto va a generar las características vesículas mucocutáneas, ¿no? Estas lesiones orales que podemos ver, por ejemplo, ¿no? En la boca de los pacientes, en los labios, etcétera. Esto me puede llegar a generar también un cuadro meningio, va a poder generar convulsiones, por ejemplo, ¿ok? Y va a atacar predominantemente al lóbulo temporal. Vemos también al virus herpes zóster o al virus de la varicela, ¿ok? Que también suele generar unas vesículas mucocutáneas, puede generar ataxia cerebelar. Y acá tenemos el tratamiento empírico para los niños, ¿okay? Como habíamos comentado, se suele dar un tratamiento antiviral, ya que se había dicho en la diapositiva anterior que en niños la meningitis va a ser predominantemente viral. Entonces el tratamiento empírico va a ser antiviral con aciclovir, ¿okay? Se le da tratamiento con aciclovir. Y bueno, acá tienen en cuanto al peso y demás, pero esto no creo que le pregunten ahorita. ¿Okay? Tratamiento suelen preguntar a partir de medicina 2. Entonces, esto no se preocupe mucho ahorita. En cuanto a tratamiento empírico bacteriano, se suele dar vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. ¿Okay? Y tratamiento sintomático, ¿no? Que es un paciente que viene con cefalea, entonces se le tiene que tratar el dolor. Y bueno, listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Pasamos a las preguntas para que más o menos vean cómo funciona esto, para que se guíen. Ustedes dirán. Ok, todo, bueno, todo claro entonces, ¿no? Seguimos entonces. Vamos a ver, creo que cuatro o cinco preguntas les he puesto acá para que sepan cómo orientarse en su examen. ¿Ok? Ya que esto, no digo que estudien de banco, porque no es así, pero les sirve para ver cómo se orientan las preguntas, ¿no? Porque a veces uno se quiere aprender todo con miedo a que le puedan preguntar hasta lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, con esto les sirve para saber cómo orientarse. Entonces, vamos a empezar. Tenemos un varón de 6 años con diagnóstico de meningoencefalitis. ¿Ok? Meningoencefalitis. Ahora, tiene un líquido cefalorraquídeo claro. ¿Ok? Primero, claro. La glucosa es de 75. Ahora, habíamos dicho que la glucosa más o menos iba de 65 a 80%. Entonces, la glucosa acá está en 75 miligramos. Las proteínas están en 50, ¿okay? Las proteínas habíamos dicho que iban más o menos de 15 a 45 en el cuadro que les puse. Y el lactato está en 2.5. Ahora, acá nos preguntan cuál es el agente causal, entonces, acá, por ejemplo, tenemos un varón de 6 años de edad. Ahí a la cabeza ya habíamos puesto en las últimas diapositivas que la causa más común en los niños era la causa viral, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, digamos, una leve sospecha de que puede ser viral. Nos vamos entonces al líquido cefalorraquídeo. Cuando revisamos el cuadrito, ¿no? El cuadrito rosado acá, les había dicho que el aspecto es claro en el viral, ¿verdad? Aspecto claro. Que lo vemos acá, líquido cefalorraquídeo, claro. Entonces esa nos da una segunda sospecha de que esto es viral, ¿verdad? Y acá está, sí, viral. Es un líquido cefalorraquídeo, claro. Además, vemos a las proteínas que están dentro del rango que nos están poniendo, ¿sí? De 40 a 100, y la glucosa también que está normal, ¿no?
Sí, la glucosa acá está normal, es en 75 miligramos, en las proteínas también está dentro del rango que nos están dando. Entonces, esto es una viral. ¿Ok? Siguiente. Acá tenemos un paciente adulto mayor que luego de comer queso, okay, luego de comer queso y leche contaminada, presenta fiebre, presenta fotofobia, cefalea. Al examen físico, signos meningios positivos, ¿no? Entonces, acá tenemos una meningitis. El líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar a los bacilos gram positivos. ¿Ok? Bacilos gram positivos. Ok, bueno, algo que se me pasó a poner es que la Listeria monocytogenes suele darse después de la ingesta de lácteos. Si esto es lo más característico acá, es lo que le va a dar la respuesta. Además, que nos hablan de gram positivos. Si nos ponemos a revisar, por ejemplo, Escherichia coli sería gram negativo, etcétera. Entonces, revisando los gram positivos de las opciones, sería la Listeria monocytogenes, además por el antecedente de comer queso y leche contaminada. Acá, así me responde uno de ustedes. Tenemos un recién nacido a término que presenta 2 días, fiebre 39 grados centígrados, va a estar somnoliento, tiene el apetito disminuido. Al examen físico, fontanelas abombadas, está hipoactivo. Leucocitos en 25.000, es decir, que tiene leucocitosis, está aumentado. La PCR también va a estar aumentado, es decir, que está cruzando con un proceso infeccioso. El líquido cefalorraquídeo está turbio, ¿verdad? La glucosa está disminuida, tenemos una hipoglucorraquia, proteínas aumentadas, ¿ok? Hiperglucorraquia. Leucocitos elevados por la leucocitosis. Entonces, ¿qué? ¿Cuál de las opciones sería la correcta? ¿Quién me responde? Ok, lo vemos, lo revisamos entonces. Bueno, un aneurisma cerebral no corresponde, ya que nos hablaría no de un aspecto turbio, sino de un aspecto quizá con sangre, nos hablarían de otro tipo de aspecto. De igual forma, en la hemorragia subaracnoidea, también habíamos dicho que íbamos a encontrar un aspecto con sangre, ¿no? Por la propia hemorragia. Hay una hemorragia, tiene que haber sangre, el aspecto debería ser sanguinolento. Entonces, por tema de aspecto, lo podemos quitar. Aparte que les había comentado que la clínica característica de la hemorragia subaracnoidea es una cefalea, ¿verdad? Un dolor muy intenso. Entonces, acá no nos hablan de cefalea, descartamos por clínica la hemorragia subaracnoidea. Aparte que está cursando también con fiebre, ¿no? Si hablamos de fiebre, nos estamos orientando más a una infección, a una inflamación que pueda tener el paciente. Entonces acá nos quedamos con la encefalitis, nos quedamos con la bacteriana aguda y nos quedamos con la crónica. Ahora, si revisamos el tiempo, dice que presenta hace 2 días fiebre de 39 grados. Ustedes saben que cuando es algo crónico, mayormente se habla de meses, 3 meses, 6 meses, etc. Entonces, simplemente acá por el tiempo, ¿no? Por el tiempo de enfermedad, podríamos decir que no es crónica, ¿no? Eliminamos la crónica. Y vemos además, disculpen, ya, y vemos algo característico que les había comentado, ¿no? Les había comentado que en la meningitis bacteriana,
y vamos a encontrar una hiperproteinorraquia, que es lo que tenemos acá, y una hipoglucorraquia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo, y además el aspecto turbio, ¿no? Es todo el cuadrito que les puse acá, ¿no? El aspecto turbio, tenemos una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia, ¿sí? Y también es el cuadrito que les ponen acá a ustedes. Lo tienen de ambas formas, ¿sí? Entonces, la respuesta acá sería la bacteriana aguda. Luego, ya, acá les había comentado, color verde, esta es la que yo había visto. Tenemos paciente mujer de 9 años, antecedente, tiene hidrocefalia al nacer, es portadora de drenaje, cursa hipoactiva, febril, tiene cefalea y se obtiene líquido cefalorraquídeo del dren, que es un aspecto turbio de color verde, ¿ok? Cuando le digan verde, como les había comentado, es el hormona originosa, ¿ok? Además, tiene una tinción de Gram, bacilos Gram negativos y la oxidasa positiva. ¿Ok? Estos dos, oxidasa positiva más el líquido cefalorraquídeo verde, les va a dar como resultado una meningitis por pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Oxidasa positiva más color verde, ya saben, pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué descartamos las demás? Porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos la meningitis tuberculosa, la clínica sería distinta, como les había comentado también el aspecto, no sería verde, sería xantocrómico amarillo, ¿verdad? Entonces, por un aspecto, digamos, y por la clínica, que no tiene nada que ver, podemos de una forma eliminar tuberculosis, ¿no? Y las demás también son muy distintas, ¿sí? La oxidasa positiva, color verde, el líquido cefalorraquídeo, ya saben que es el hormona originó. Por último, vamos a ver un paciente con VIH, ¿ok? Paciente VIH que tiene tratamiento targa, ¿no? Tratamiento antirretroviral. Hace 5 semanas presenta fiebre, cefalea, decaimiento, fotofobia. Tenemos al examen Kernig positivo, ¿ok? El Kernig positivo, lo cual nos genera esta meningitis, o nos significa, mejor dicho, la meningitis. En el líquido cefalorraquídeo tenemos algo que les había comentado, ¿no? El VAR positivo. Entonces, el VAR positivo ya te habla de una meningitis tuberculosa, ¿no? Además, que es un paciente con VIH. Entonces, los pacientes con VIH normalmente suelen estar asociados con infecciones oportunistas a la tuberculosis. Entonces, paciente VIH, Kernig positivo, VAR positivo, tuberculosis. Y eso sería todo de esta primera clase del sistema de revisión central. Les voy a compartir el póster. Un momento.
Ya, chicos, les acabo de pasar el post-test. Mientras que lo van realizando, voy a poner la clase de VM.